has out of his own head. Lo ideal sería que comiences cuanto antes, porque digamos que la actual secretaria se dejó estar un poco. Romina me habló muy bien de vos, así que si te parece, el lunes a las 14 horas podemos combinar para venir y hablar bien del contrato. ¿Te parece? Sí, me encantaría. Gracias. Nos vemos el lunes. Contame cómo te fue con la entrevista. Juli me dijo que te fue muy bien. Vas a volver, ¿no? Sí, sí, hoy vuelvo. Bueno, poner un poquito más de onda. Bueno, te dije que voy a volver. Pero es que no es lo que me gusta. Y no voy a tener tiempo para mis dibujos. Bueno, pero es lo que te conviene. ¿Sí, Sol? De cuentos que estabas haciendo, ¿lo vas a terminar? No, me parece que no. Era uno de mis favoritos, pero ¿qué sentido tiene ahora? Si voy a cortar, me voy a cortar cuanto antes. Claro, obvio. Che, mi esmalte rojo. Yo lo dejé acá, pero no lo encuentro. Arriba de la mesa. Bueno, me voy a trabajar. No te cuelgues, Sol, no te duermas y anda. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Nos vemos. Chao. Carita tan triste. Vení que llegamos tarde a la lección de danza. ¿Qué? No, disculpame. No, vamos, menos palabra y más acción. Vamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tomar otra clase y vamos a comenzar con un ejercicio de relajación. Vos también. No, pero yo... Vos también. Sentate. Terminamos la clase de hoy, todo excelente. Nos vemos la próxima, el próximo miércoles. Y por favor, como siempre, buena vibra. Hola, me llamo Judith. Judith, tomé tu clase pero no me correspondía. Sí te corresponde. Es que tenés que limpiar tu aura, estás muy triste. ¿Limpiarme? ¿Dónde quedará? Lo que yo te quiero decir es que yo no soy Carla. Ya lo sé, pero estabas muy triste. ¿Y por qué? Tenía necesidad de ayudarte, porque mira, yo no sé qué te está pasando, pero vos perdiste como la alegría. ¿Y sabes qué? Se puede recuperar. Siempre se puede cambiar. Sí, no. Siempre no. Siempre se puede cambiar. Bueno, gracias igual. Bueno, me estoy yendo, llego tarde. Espera, sí. Espera un minuto, no te vayas.
Tengo algo para darte. Mira, esta carta me llegó con urgencia y es para mi hija. Si la puedes alcanzar, porque hubo una equivocación. Entonces, ella vive acá 5 cuadras, cerca de Rivadavia. Y te fijas que acá dice la dirección. Servite. Bueno, pero yo... Ay, gracias. Por favor, volvé cuando quieras. ¿Eh? Bueno, gracias. Y bueno, supongo. Yo fui a la clase con ella. Tenía que traer esto. ¿Quieres tomar algo? Hice un poco de té. Bueno, está bien. Ese fue el día que inauguró el Centro de Meditación Alternativa. Ella te dijo que vinieras, ¿no? Sí, ¿cómo sabías? Porque me lo habías dicho y tenés en el pelo una guirnalda hindú. En la parte de atrás. Gracias. ¿Te querés sentar? No tengas problema. Igual tengo una entrevista de laburo y ya me tengo que ir, pero me quedo parada, no hay problema. Bueno, como quieras. Que la clase secretaria se dejó estar un poco. ¿Me tenías que dar algo? ¿Te pasa algo? No, disculpa, me tengo que ir. Perdón. ¿Pero no te vas a tomar el té? Sí. Gracias. Perdona. Discúlpame. Uy, no sabía que había alguien mirando. Perdón, no te quise molestar. No hay problema. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo haces para dibujar así? ¿Así cómo? En un lugar tan ruidoso y lleno de reglas. Déjame adivinar, vos dibujás. Seguro que en tu casa, sola, con una mesa grande donde podés controlar todo. ¿Sí? Sí, algo así. Pero, ¿cómo haces para ver con tantas reglas y para qué las querés? El dibujo lo puedo ver perfectamente. Mira. Realmente no entiendo cómo haces esto si con las reglas no se ve la hoja. ¿Sos arquitecto o algo así? Sí, estoy bocetando un nuevo trabajo. Y créeme cuando te digo que las reglas muchas veces son imprescindibles. Y también buscar nuevos lugares para inspirarse. Sí, igual. A mí ya no me sirven nuevos lugares para mis dibujos. Sí, suele suceder. Pero no te preocupes, que no creo que dure mucho. ¿Y cómo haces para...? ¿Todo bien?
con el contrato. Me escapé un rato del trabajo, ¿eh? Un rato para que me cuentes. Sol. ¿No vas a atender? ¿Llamando Julieta? No me digas que no fuiste. No me vas a creer si te cuento lo que pasó. No, no fui. Cuando estaba yendo, en el camino me encontré... Siempre lo mismo vos, Sol. Siempre lo mismo. ¿Sabes lo que me costó a mí conseguir esa entrevista? ¿De qué te pensás seguir viviendo? ¿Del aire, Sol? No sé para qué me caliento con vos, la verdad. No sé para qué me caliento. Yo te entiendo, siempre me dijiste que querías dibujar, ir a vivir del arte, está perfecto. ¿Pero te parece que es hora de buscar un trabajo de verdad? ¡Te estoy hablando! ¿Me podés escuchar? Voy a llamar a Julieta y le voy a decir que va más tarde, así me parece el trabajo. Voy a hacer eso. No, no, me voy. Cuando vengas, deja la llave ahí. Espero que tengan razón.